Amigos de Radio Cristo Rey, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien en donde estés, en tu casita, en el trabajo, en donde quiero que te encuentres. El día de hoy, bueno, más bien en este año que estamos cumpliendo 11 años de Radio Cristo Rey, no olvidemos que este año pues, se cumple 11 años que Radio Cristo Rey sigue elaborando para todos ustedes allá en casita, que seguimos evangelizando a través de la radio también, tenemos nuestra página oficial. Pero el día de hoy tenemos a una invitada muy especial que pues la verdad ha sido un pilar aquí en Radio Cristo Rey de uno de los mejores programas. Estoy con Norma Amezquita. Norma, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Ale, aquí estamos con ustedes. Y bueno, pues ella nos presenta el programa Conociendo mi Fe. Uno de los programas que nos enseña, nos evangeliza de una forma muy bonita porque Norma pues ha adaptado así como que la forma de evangelizar con todas las personas, ¿no? Que a veces, pues, Norma nos dice, ¿no? Hay que ser así tan aburridos, o sea, hay que hacerlo de una forma muy dinámica. Entonces, el día de hoy también es un día muy especial para ella porque hoy se cumplen ¿cuántos años del programa? 7 años de que ya estoy aquí en Radio Cristo Rey. 7 grandes años. Y se escucha fácil, pero es muy difícil traer temas. Por ejemplo, adaptarse a toda la gente que nos escucha, que nos ve, los comentarios que nos hacen saber. Eso nos ayuda siempre en cada programa porque sabemos qué es lo que quiere la gente. Entonces, también estamos de fiesta porque nos renovamos aquí en Radio Cristo Rey. Estamos renovando nuestros programas y pues el día de hoy le tocó a Norma Amezquita en Conociendo mi Fe. Dime, Norma, ¿qué va a venir en esta nueva temporada? Bueno, pues ahorita estamos viendo eclesiología. ¿Qué es eclesiología? El estudio de la iglesia, lo que nosotros como católicos bautizados tenemos que llevar a cabo y conocerlo sobre todo para poder saber cómo guiarnos en la iglesia, porque luego escuchamos ahí entre nuestros compañeros, la gente que va a la iglesia, que reniega de una cosa y otra. Ya conociendo, bueno, pues vamos a terminar, apenas vamos, digamos, a una cuarta parte de eclesiología. Y después ya en alguna ocasión dimos los sacramentos, pero ahora vamos a dar los sacramentos en su historia y compartiendo un poquito del catecismo de la Iglesia Católica para que vean cómo se iniciaron los sacramentos, que ahora los tenemos bien papitas, ya los vimos papitas como lo estuvimos dando. Pero ahora vamos a ver que la gente de cuando fue la iglesia primitiva, pues les costó mucho trabajo, vamos. El hecho de confesarse no era como lo tenemos ahorita. Te voy a dar así como un tip, así como para que te quedes con ganas de saber. En aquel tiempo ibas a la confesión y no te daban la absolución. En aquel tiempo tenías que tener cambio de vida para que el acompañante o el padrino que te llevaba a los sacramentos, él pudiera ser testigo y decir, ya tuvo cambio de vida, ya se le puede dar la absolución. Podían pasar hasta 3-4 años y si se moría el sacerdote con el que te habías confesado, pues tenías que renovar esa confesión. Entonces empezó a haber sacerdotes misioneros que iban de paso, se confesaban con ellos y cuando iban a tener la absolución, hasta que regresara aquel misionero. Entonces, ahí te lo dejo, ya no te explico más para que te quedes con un poquito de así de ansias de conocer y que no te pierdas nuestros programas. No, pues ahora sí nos dejaste con el pico así, bueno, no decimos más. Así que, pues síganos en nuestras páginas oficiales, en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube. También pues ya tenemos WhatsApp ahí para que nos manden un mensajito. Pronto ya vamos a tener TikTok ahí para que nos acompañen. Vamos a tener cápsulas de información de la Iglesia Católica. Entonces, no se pierdan este gran programa, Conociendo mi Fe. Muchas felicidades, Normita, porque gracias. 7 años, pues, evangelizando aquí en la Radio Católica de León. Les digo, se escucha fácil, pero pues a la vez tienes tus ocupaciones en tu casa, no sé, algunas cosas que tengas que hacer por ahí, y todavía venir a evangelizar aquí con mucho amor. Te agradecemos de todo corazón, Norma, que estés aquí. Gracias estos 7 años. Usted. Gracias a ustedes por permitirme hacerlo. Esto es algo que me fascina. Me encanta proclamar la palabra de Dios. Soy proclamadora en mi parroquia. En las Eucaristías me toca, soy salmista también, ya con el título de ministro, de proclamador y salmista. Entonces, imagínate, para mí esto es lo que más me fascina. Yo agradezco a ustedes, Radio Cristo Rey, a todos sus componentes,
que me permitan hacerlo, porque es algo que me llena de vida. Para mí, les estaba diciendo, si sigo así, yo creo que me van a tener que hacer una rampa en el edificio, porque al paso que voy a necesitar. Pero sí, gracias, lo hago con mucho gusto. Y no se pierdan mi programa jueves de 10:30 a 11:30 de la mañana, Conociendo mi Fe. Pues muchas gracias, Normita, que Dios te siga bendiciendo en este programa y podamos escuchar más de Conociendo mi Fe. Muchísimas gracias. Y a todas las personas, muchísimas gracias por vernos. Compartan nuestras transmisiones en vivo. También tenemos más programas que se van a renovar. Dos en el Área, Tu Mirada, Letras al Viento, Alabarte. Así que no se pierdan nuestras transmisiones. Compártalos para que seamos más familia aquí en Radio Cristo Rey. Mi nombre es Alejandro Torres, Norma Mezquita. Gracias. Y nos vemos en la siguiente entrevista. Hasta luego.